Vamos a comenzar. Brisa, nuevamente te damos la bienvenida al colegio, si te estás reintegrando, seas todo bienvenidos. Hemos tratado de hacer algo así rapidito, rapidito nomás para ti. Espero que te guste, ¿sí? Así que chicos, por favor, todo lo que hayan podido hacer este pequeño trabajo para ella, quiero que lo levanten, ¿sí? Y lo ponen a la cámara, a la una, a las dos y a las tres. Bienvenida, Brisiña. Bienvenida nuevamente al colegio, Brisiña. Te hemos extrañado Gracias, bastante. profesor. Gracias a todos. Sí, ahora sí, ya, bajen, bajen, ya, no se te queden ahí. Ya, ok. Listo, bienvenida, Brisiña, nuevamente a la institución. Sí, te hemos extrañado bastante. Espero que podamos hacer un buen trabajo también contigo educativo, es obvio, ¿no? Y sabes que cuentas con todos nosotros de aquí para adelante. ¿Ok, Brisiña? Okay, profesor. Ok. Bien, chicos, ahora sí, muchas gracias a todos ustedes. No, no llores, Milenka, ¿no? Yo sé que te motiva, pero tranquila, Milenka, estás derramando lágrimas. Ponte tu lente, Milenka, ¿no? Para que no se vea la lágrima, ya. Chicos, el día de hoy, bueno, el día de hoy es netamente práctica. Más o menos también para que nuestra amiga Virginia vea cómo es que estamos trabajando ahora el inglés, ¿sí? Porque, sí, Brisa, te comento, en este caso, este año he optado por trabajar bastante práctica. El primer trimestre de este año hemos hecho bastante escritura, ¿sí? Y ahora este trimestre voy a incidir también un poquito más en lo que es la pronunciación. Y yo sé que tú no tienes muchos problemas con el inglés, estás muy bien, pero igual, ya más o menos te voy indicando cómo es el tema del trabajo en inglés. Entonces, chicos, yo a ustedes les había pedido que tengan preparados sus conversaciones, ¿sí? Para que el día de hoy lo puedan realizar. Ya algunos me han enviado sus conversaciones, muchas gracias. Y bueno, por ese lado no hay ningún problema, inclusive algunos lo han hecho, supongo yo, porque me lo han enviado escrito. Entonces dije, ah, acá esta gente está en otra, muy bien. Algunos me han enviado las clases anteriores, también está muy bien, no hay ningún problema. Lo que hoy quiero ver es que todos ustedes participen en la conversación. Si por A o B no tienen un compañero con el cual trabajar, pueden ustedes pedirme que le asigne uno o en su defecto puedo yo hacer de su compañero, ¿no? En esta conversación puedo apoyarlos y podemos trabajar. Pero hoy día, todos tienen que tener una nota práctica de la conversación en inglés, ¿sí? Ok. Vamos a ver, vamos a comenzar. Bueno, yo sé que, bueno, yo tengo un registro aquí de ustedes, ¿no? Si yo dijera por registro, bueno, me parecería un poco injusto. Entonces, lo que yo quiero hacer es que ustedes me digan quién quiere comenzar su conversación. Algo sencillo, algo práctico, nada del otro mundo. No la hagan tan complicada tampoco, o sea, ¿no? Y creo que todas las conversaciones, por ejemplo, en clase que hemos tenido, han sido netamente prácticas, nada complejas. ¿Sí? ¿Alguien por ahí que se quiere ofrecer? Nadie, nadie levante la mano. Yo, profesor, yo. Nadie. Bueno, si no, tendré que indicar yo quiénes pueden comenzar. Pero como les digo, el día de hoy, sí o sí, todos tienen que practicar. Justo ahorita la última que me acabo de escribir, una de las últimas fue mi amiga Milenquilla. Así que voy a escoger a mi amiga Milenquilla, sí, por haberme escrito tan tarde, porque me había avisado ayer, y hoy día en la mañana me ha avisado. Entonces, profesor, debo hacer esta conversación con mi amiga Maricielo. Ya está bien, no hay problema, no hay problema. Entonces, hoy día van a interactuar Milenka y Maricielo y es obvio que la nota es para las dos, ¿no? Es obvio. ¿Ya? Entonces, espera, déjame un ratito, por favor, no me cortes, no me cortes. A ver, ¿dónde está Milenquisha? Ah, acá está Milenquisha. Y acá está la... no conversó, susuta, ya, ok. Listo. Milenquilla, Maricielo, bueno, cuando ustedes quieran comenzar, primero, ¿quién es Sara? Perdón, ¿quién es Evelyn y quién es Sara? ¿O quién va a comenzar? Yo soy Evelyn, profesor. Oh, ya, bueno, tú pues hermana, ya. Y tú vas a ser Sara, ¿no, Milenka? Ya, ok, listo. Chicas, entonces, ustedes pueden comenzar cuando ustedes crean conveniente, ¿sí? No hay ningún problema. Mándense, mándense. Craving for a grilled chicken salad. Ok. I don't know what to choose from the menu. Don't worry. How hungry are you?
a lot. I worked too hard today. Ya. Have you tried the Roman salad? Wait a minute, please. Sorry, sorry. Wait a minute, girls. Voy a compartir mejor para que el resto también vea lo que ustedes están hablando, porque el resto en este momento ha sido, ¿qué tal? Ya, ok. No, disculpe. Ya. Pero voy a compartirlo para que el resto vea qué cosas están hablando, más o menos de qué se trata el tema, ¿no? Ya, voy a compartirlo. O sea, Milenquilla, a ver, voy a compartir acá, me la ha enviado Milenka. No sé si se ve. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Muy bien, very good. Aquí está entonces la conversación y aquí lo pongo más grande. Ahora sí, amiga Evelyn y amiga Sara. My friend Evelyn, my friend Sara. Come on, your conversation, please. De nuevo, ¿no, profesor? Ya, ay, qué linda. Obvio, puede Maricielo, ya. Vamos, de nuevo, mándense, chicas. Vamos, vamos, ustedes pueden. I'm craving for a grilled chicken salad. I don't know what to choose from the menu. Don't worry. How hungry are you? A lot. I have working too hard today. Have you tried the Roman salad? No, I haven't. It's that good? Haven't. Just eat tasty and complete meal. Complete meal. But in the end, I have an hamburger. Get a burger. Pretty good job. Seguimos. Are you sure? Too many calories there? I have eaten one hamburger in day of three salad. Well, as you wish, you don't regret it. Why will I take your superficial look away? Ya, no me enviaron más, ya no me enviaron más. ¿O hay más, chicas? ¿Hay más? No. Ya, ok. Muy bien. Miren, muchas de las palabras, yo sé que ustedes no las han conocido, pero hay una buena pronunciación, ¿eh? Hay una buena pronunciación, me agrada escuchar eso. Hay algunas que sí les ha faltado, no se puede negar tampoco, ¿sí? A tomar en consideración eso. Y segundo, vamos a ver. Yo quiero preguntarles algo. Chicas, ¿saben de lo que estaban conversando? A ver, cualquiera de las dos que me responda. Disculpa, Milenka. De restaurantes. Ya, muy bien, sí, es cierto, estaba un poco acerca de que, bueno, Milenka ha tenido días duros y estaba con hambre, ¿no? Y Maricielo, bueno, quería que almorzar, no lunch, no dijeron lunch, pero bueno, querían comer, estaban viendo si comía una hamburguesa, etcétera, ¿no? Muy bien por ahí, solo un detalle para todos y que ustedes tienen que ver también en la pronunciación, ¿sí? Por ejemplo, ya, está jugando, pero hoy día juega Perú. Mira, ¿qué coincidencia? Hoy día juega Perú. ¿Ya? ¡Perú! Vamos ya. Ok. A las 4 de la tarde, ¿sí? Canal 4, por si acaso. Ya. Ahora escuchen. ¿Sí o no que cuando hacen un gol, o sea, tú no gritas, ¡gol! ¡Gol de Perú! Perú ganó. No, o sea, y a eso voy, o sea, su conversación tiene que ser un poco más, yo sé que estamos entrando a pocos, pero tiene que ser un poco más natural, como una conversación que tú tienes con una amiga, ¿sí o no? Oye, ustedes cuando están acá, ay, chica, ay, no, no te cuento, ay, no, de verdad, así, o sea, se cambian los tonos de voz, ¿no? ¿No? Ay, sí, ese chico estuvo con, ay, no te creo, de verdad, oye, pero la carne está deliciosa, ay, pero qué deliciosa, ya, ok. Pero tú cuando conversas en inglés, así, ¿cómo está? Ese chico, ah, la carne está deliciosa. Ah, sí, claro. O sea, está un poco plano. No sé si me dejo entender. Entonces, si bien es cierto, estamos comenzando y obvio que primero lo que está en su cabeza de todos ustedes es, oye, tengo primero que expresarme bien. Y al preocuparte en ese expresarte bien, ¿sí? Un poco dejas la sensación, el sentimiento que hay en una conversación. Y es normal. Cuando tú comienzas, es normal.
¿Sí? Así que, chicos, por ahí si ustedes también se han dado cuenta de lo mismo, así, ah, profesor, no, no se notan, no, no es que no estén animadas ni nada por el estilo, es que hay que ser sinceros, están un poco más concentradas en expresarse bien que en expresar la emoción que acompaña normalmente a una conversación. Detalle, los que somos hablantes de otro idioma. Y eso va a suceder. Inclusive, tú vas a encontrar con un americano, un europeo que habla inglés, te habla español, siempre te va a comenzar a hablar un poco plano. O sea, si te has tenido la oportunidad de estar con una persona así, no te habla mucho con emociones. Ya cuando tiene algo de experiencia, cuando ya ha estado tiempo en el país, comienza a hablar un poco con la misma emocionalidad. Así que, chicos, a tomarlo en cuenta, ¿no? A tomarlo en cuenta porque todos al comienzo, todos, me incluyo, yo también en su momento fui muy plano para conversar. Y hoy no he querido, ¡ah, qué bestia! Que ahora me resuelto, ¡ah, qué bien lo hago! No, o sea, tampoco. O sea, no lo hago tan bien que digamos, pero al menos ya me suelto un poco, ¿no? Relax, don't do it, ¿ok? Entonces, chicos, a tomar en consideración eso en cada una de sus conversaciones. Muy bien en lo que cuenta a expresión, Milenka y Maricielo. Solamente hay algunos detalles, como les digo, que cuando ustedes adquieran esa emocionalidad, van a saber expresarlo mucho mejor todavía. Mucho mejor, ¿ya? Así que por ese lado, sí, ya, está bien, están aprobadas. Tienen 11 ya. Ok, listo. No, mentira. Seguimos, chicos, seguimos. ¿Alguien más por ahí? Espera, chicos, antes de continuar, de frente nota registro, ¿ya? Usted ya está registrada, ya la vi ya. A ver, registro de inglés, déjenme por favor un segundito, bueno, se me pasó esto, disculpen por favor, ¿sí? Ah, aquí está, segundo nivel inglés, sus notas, ay, todo en rojo, pero ya, bueno, qué importa. Milenka, ¿dónde estás, Milenkisha? Listo, acá está. Milenka. Ajá, acá está. Milenkisha tiene. No, está bien, ya. Muy apenas, bueno. Maricielo, ya también, sí, ya. Los dos tienen su fuerza. Ya. Ok, listo, chicos. Seguimos entonces. Bien, ¿alguien más de ustedes desea continuar con la conversación, por favor? ¿Nadie? No, por ahí, nadie. No, nunca, no. No levanten la mano todos a la vez, por favor, de uno en uno. Sí, no se desesperen. Ok, suma china. Bien. Entonces tengo que elegir. A ver, primer nivel. Siempre comienzo con los que mejor trabajan. Mi amiga Valerie, ¿tendrás algo listo, Valerie? Sí, profesor, iba a leer ¿cómo se llama? Las oraciones de la clase que diste. Ya, no hay problema. Porque yo he llegado. A ver, ¿me enviaste la información? No, profesor, porque pensé que si elegías de esa no tenía que enviarlo. No hay problema. En todo caso, a ver, léelas. Vamos a ver si vamos a tratar de entender un poco lo que me dice nuestra compañera Valerie. Vamos, Valerie, mándate, a ver, comienza. Profesor, pero quisiera que me ayude usted. Ok, no problem. Pero, ¿qué conversación exactamente, disculpa? There is, there are. Voy a darme, no sé, cinco segundos, que eso lo busco, pero rapidito. A ver, ¿dónde está? Ah, por acá lo tengo, el there is, there are. Yo lo tengo por acá. Espérense, chicos, por favor, disculpen las molestias. ¿Dónde le he puesto? Acá está, inglés secundaria. There is, there are. Y ya está. A ver, voy a compartirlo para que lo vean también tus compañeros. ¿Te parece, Valerie? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, profesor. No habría problema tampoco. Pues, ya, ok. ¿Dónde está? There is, there are. Ya. A ver, espérate un rato. Compartir. Ajá. Ah, aquí está. Listo. ¿Se llegaba, chicos? Sí se ve, ¿no? Voy a agrandarlo un poco para que ustedes puedan ver lo que dice la conversación. ¿Sí? Listo. Obvio que yo voy a ser un ciel, supongo, ¿no, mi amiga Valerie? No, ¿verdad? ¿No vas a poner Silvana? No, por favor. Ya. Listo. Entonces, vamos a hacer la conversación del there is, there are. Estas conversaciones las tenemos en las clases, si alguien nos desea acompañar, y si no, aquí lo tenemos compartido. ¿Sí? Comienza, amiga Silvana. Come on, let's go. Hi, Uziel. Come in. This is my new apartment. Whoa,
Wow, it's great. There's so much furniture. Look my kitchen. Wow, it's terrific. Why don't we cook something delicious? Good. Check the fridge. There are a lot of vegetables and fruit. Vegetables. En el caso de esta parte es vegetables, ¿sí? And fruit. Really? We can prepare vegetable salad. Are there some tomatoes? Yes, there are 7 of them. And some lettuce too. That's good. Let's eat. Very good job. Muy buena pronunciación, amiga Valerie. Sí, el de vegetables, sí, es un poquito... A mí siempre me... Bueno, en mis primeros años de la universidad, hay unas palabras técnicas que siempre nos mataban. Una de ellas era vegetables, ¿sí? Que son vegetales, ¿no? Pero ahí, bueno, se pronuncia de otra manera. Poco a poco, chicos, conforme ustedes tengan más práctica, van a poder hacer eso. Muy bien, Valerie, también tienes 11. No, 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 mentira, mentira, Valerie. No, ¿cómo le va a poner 11? Vale, por favor, tienes 12. No. Ok, chicos, muy bien, Valerie. Y alguien más, por si acaso, a ver, ahí alguien que me diga, yo, profesor. Sí, alguien, por favor, chicos, ninguno. O si no, bueno, ya saben que al final tengo que elegir yo a alguien para que, para ponerle su nota, ¿no? ¿Sí? Nadie, a ver, bueno, mientras aparece lo de Valerie, acá está. Vale, acá está, muy bien. La práctica, muy bien. Listo, ya está, muy buena nota. Listo, chicos. Bien, continuamos entonces. Ahora sí, pasamos nuevamente al segundo nivel. Amigo Jefferson Sae, ¿sí? Vamos, tu conversación. ¿Necesitas que te apoye? ¿O has conversado con algún compañero o compañera para trabajar juntos? Dime. Solo, profesor. ¡Zum! Tranquilo, tranquilo. Se bota como agua sucia. Ok. No. Perdón. Listo. Dime, Jeffersoncillo. ¿Qué tema vas a tocar tú? ¿O has programado uno? ¿Has compartido conmigo? No. Ahí le volví a enviar el archivo, profesor. A ver, vamos a ver. Ajá, aquí está. Ajá. Ok, pero bueno, ya él a mí me está viendo, ningún problema. Ojo, si por A o B se repite, no hay ningún problema. Pueden trabajar la misma conversación, ¿sí? Ok, voy a compartir un poco lo que me ha acabado de enviar su compañero. Ahí está. Listo. Espero que se vea. Ahora sí se ve. Listo. Vamos, amigo Jefferson. Comienza. Hi, Uciel. Come in. This is my new apartment. Whoa, it's great. There's so much furniture. Look, my kitchen. Whoa, it's terrific. Why don't we cook something delicious? Good. Check the fridge. There are a lot of vegetables and fruit. Really? We can prepare vegetable salad. Are there some tomatoes? Yes, there are 7 of them. And some lettuce too? That's good. Let's eat. Let's eat. Oh, ese era yo, pero... Oh, para, ya ves, comenzamos. Pasó. No, mentira. Muy bien, muy bien, señor Jefferson también. Me está agradando lo que estoy escuchando, sí, de verdad. Muy bien hasta ahora a todos los chicos. Sí. Bueno, creo que alguno de ustedes me había comentado que ya habían llevado cursos de inglés, creo. ¿No? Sí. Si no me equivoco. Sí, yo creo que, bueno, pues su pronunciación está muy bien, chicos. Lo felicito. ¿Sí? Bien. Alguien ahora. Vamos, del primer nivel. Amiga Antupaquema. Perdón, Antoaneta, ya. Siempre la cochineo, Antoaneta. Bueno, ¿ustedes saben por qué le digo siempre a Antoinette eso, no? Antu, ¿pa' qué más, na? ¿Sí? ¿Alguien sabe la historia? ¿Nadie sabe la historia? Ya. Le cuento la historia. Ah, Antu, déjame contar la historia. ¿Antoinette? ¿Sí?
Gracias, Antoinette, muchas gracias. Bien linda ella. Lo que pasa es que Antoinette, sí, bueno, cuando ella me mandó por primera vez su correo electrónico, Antoinette García Valderrama, ¿no? Se apellida ella, todo bien formalito, ¿saben cómo es Antoinette, no? Entonces, como es bien formal, todo, bueno, correo electrónico también debe estar acorde, ¿no? Y cuando me manda su correo electrónico, dice, bien clarito, dice, a tu pa' qué más nada, así con Z, con K, con todo, así, arroba Gmail, no sé qué cosa. De verdad que ese día me maté. Discúlpeme, Antoinette, por favor, pero me maté de la risa. Muy buena, sinceramente, ya. Y es por eso que yo siempre le digo a tu pa' qué más nada, ¿no? Ya le voy a recordar. Hasta que se haga ya viejita, le voy a hacer recordar que su correo es a tu pa' qué más nada. Ya, ok. Oh, disculpa, Antoinette, disculpa si te hice un poco incómodo el momento, ¿ya? Pero para que todos, ahora sí ya lo saben, ya saben por qué le digo eso. Antoinette, ¿tienes alguna conversación por ahí? Sí, profesor, yo le escribí en mi cuaderno y lo había mandado usted. Sí, lo vi. Déjame revisar dónde estás, a dónde estás, Yolanda. Oye, ¿qué? Espérate, me lo enviaste con tu nombre, sí. Bueno, tú siempre me envías con el tuyo, ¿no? No me envías con otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ajá. No, este es de tu mamá. ¿Cuándo me lo enviaste, Antoinette? Me lo enviaste ayer, ¿no? Ayer no, profesor. Yo le mandé la semana que dijo que debíamos mandar esto. El día lunes. No, ayer sí, fue. Ajá, acá estás. Acá. Listo. Claro, por ejemplo, en el caso de Antoinette ya me envió y ella misma lo había escrito, ¿no? Antoinette, ¿sabes qué? No la encuentro. No, tengo solamente. Antoinette, ¿me la enviaste tú o tu mamá? No, yo sí le envié. ¿Le vuelvo a mandar? Sí, porque qué raro, no lo tengo. No tengo, por favor, envíamelo nuevamente para ponerlo en compartir y que todos lo vean. Disculpen, chicos, por favor. Esto sale en el momento, así que un poquito los tiempos a veces no me permiten estar mucho más rápido, ¿sí? Así que igual tenemos todavía 15 minutos para poder trabajar con el resto. Así que, por favor, chicos, están teniendo la mano, por favor, sus conversaciones, ¿sí? Sigue de ahí del segundo número. Amigo Sósimo, el gran Chóchimo. Ahí estaba. Listo, Sósimo, va preparando tu conversación. Sí me envió. Aunque estuvo de cabeza, Sósimo. Y en mi computadora no lo puedo voltear. En mi celular sí lo puedo, ¿no? Lo puedo voltear, pero en mi computadora no. Y cuando lo volteo en mi celular la imagen y paso a la computadora, o sea, no se voltea. Yo no lo veo volteado. Se ve todo borroso. Entonces, bueno, no sé cómo vamos a hacer con tu conversación. Voy a revisar lo bonito. Pero bueno, por ahí vamos a ver. Listo, ¿qué fue, Antoinette? ¿Lo tienes o no lo tienes? A ver, mira la foto, acá está, sí, acá está la foto. A ver, ya. Ay, no, Antoinette está de costado. Yo no puedo girarlo. ¿Qué hago? Antoinette, espérate, Julius Cousin. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Esta es, creo? No, esta no es. Si lo puedes enviar paradito y ya. Sería bacán, Antoinette. Sí, pero sí, disculpen por favor, chicos, nuevamente. Acá está, ya la encontré, Antoinette, ya la encontré, no te preocupes, sí. Ya la encontré, ok. A ver, chicos, voy a compartir entonces con ustedes lo de Antoinette. Disculpen por favor los tiempos. Aquí está. No se ve muy bien, pero vamos a tratar. Listo, Antoinette, ¿deseas que te ayude? ¿O lo vas a hacer sola? No, que me ayudes. Ya, ok. Yo soy ron, ¿sí? Sí. Aunque preferiría ser vodka, pero... No, mentira. Ya. Tú eres... Bueno, no se ve muy bien. Eres Erika, si no me equivoco, ¿sí? ¿Antu, pa' qué más, na? Uh-huh. Tranquila, ya. Pero, no me cortes. No me cortes, niño, ratito, por favor, chicos, disculpen, por favor, a todos. No tenerlo programado, me pasa factura. Listo. Mándate, amiga, comenzamos entonces. Do you meet my family? I think I meet your sister and your mom. Sorry. You're right.
I want to meet your sister's husband and your children's sister. Yeah, what about meeting them tomorrow? It's great idea. Okay, I have to go. My mom is waiting for me. Bye, Lisa. Goodbye and take a care. Okay, very good job. Lo de abajo ya no, ¿no? Ya, okay. Listo. Muy bien, Antoinette, también no está mal tu pronunciación, ¿para qué? Sí, bueno, la conversación no es tan amplia tampoco, pero estamos mejorando, ¿sí? Muy bien, vamos a poner a Antoinette su nota rapidito nomás. Ahora sí, amigo Sósimo, vamos, tú mismo eres, ¿deseas que te ayude? ¿Cómo quieres, amigo Sósimo? ¿Podría ayudar? Se está filtrando tu audio porque al parecer seguro estás con César por ahí y se está filtrando entre los dos el sonido. Tengan cuidado con eso. Ya, a ver, espérate un rato, te voy a ayudar, Sosimo. Si me enviaste la información, lo tengo acá, el tuyo, como te digo, está de cabeza, pero lo tengo yo, ¿cómo se llama? Esta la tengo acá, espera un momentito, por favor, chicos, como siempre, tratando de arreglar esto. This is my aunt, I am. Esto es un tema del primer bimestre, si no me equivoco, amigo Sósimo, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. No te desesperes, amigo Sósimo. Voy a buscarlo facilísimo, rapidísimo nomás. This is my aunt. A ver si me agarraste. Ajá. Vamos a ver. Ya. Bueno, acá lo tengo, lo voy a compartir con todos ustedes, ¿sí? Aquí está, un momentito, por favor, si fueran tan amables. Listo. Ya está. Compartir. Ajá, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Para todos? Ok. Listo, supongo yo voy a ser Pablo, ¿no, Sosimo? O voy a ser Nicole, ¿no? Ay, ya. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Como Pablo o como Nicole? Nicole, profesor. Ok, este Sosimo, ya. Ya, ok, está bien. Todo sea por el alumnado. Listo, comienza entonces, amigo Pablo. Come on. Nicole, is your family? Ajá. Who's this? This is my sister, and this is my mom. What's your sister's name? Emily. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have an older brother. What is his name? His name is Carlos. I want to know your family. Yeah, they want to meet you too. Thank you, Soma. Very good job, amigo Sosimo. Muy bien. Muy bien, como dice acá, venta Sosimo. Muy buena nota, 11. No, mentira, ya está, listo. Muy bien, chicos, me está gustando muy bien, Sosimo. Te felicito, de verdad que... Muy bien. Y ojo, un detalle, ¿no? Disculpa, Sosimo, también que lo diga, pero Sosimo recién está con nosotros a partir del año pasado. Y los que lo conocieron a Sosimo un poco el año pasado y vieron su trabajo en el inglés, él tenía, bueno, voy a ser sincero, un nivel todavía que no era muy, muy bueno, pero estoy viendo, Sosimo, sinceramente, que has crecido bastante en el inglés. Tu pronunciación estuvo muy buena. Sigue así, de verdad, me agrada mucho. Te felicito, sinceramente. Y lo hago públicamente, disculpe, por favor, si solamente felicito... No piense que solamente felicito a Sosimo, felicito a todos los que están participando, por si acaso, ya no se pongan picones, tranquilo. No, Milenka, no, ¿por qué lo miras así? Mala, mi amigo Sosimo, te vi, Milenka, así te vi ya. Sosimo, tranquilo, yo te apoyo, Sosimo, no. ¿Te dice algo, te manda una indirecta, no sé, llega a tu caso a algo, te manda la moto, cuidado, ha sido Milenka, ya.
No, 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 mentira, mentira, chicos. Mentira, es una broma, es una broma. Listo, continuamos, chicos. Ahora sí nos pasamos nuevamente al first level, al first level. A ver, vamos a ver, a mi amigo Leonel. Leonel, vamos, Leonel. ¿Tienes listo tu conversation? Leonel. Leonel. ¿Estás ahí? ¿Estás presente? ¿Estás con nosotros? Leonel. Chicos, todo por favor con su Ouija a la mano para invocar a Leonel. Allá, allá dice, mi audio no funciona. Allá. Ya, ya, ok. Está bien. Disculpe, ya. Mira, se pasa, este es bueno, ¿eh? Me toca el corazón después y me dice, disculpe, profesor. Ya, está bien, Leonel. Está bien, bien, bien trabajado. Punto para ti, bien trabajado, ya. Ok, Leonel. Ya, está bien, está. Entonces, bueno, sigamos con lo de primer nivel. Amigo Samuel, ¿lo tendrás listo, Samuel? Samuel. Samuel. Parece que tiene problemas con su audio. Checharín, ahí está, mi amigo Sarín no me defraudó. Vamos, Cesarín. Dime, ¿tienes listo tu conversación, César? César. Sí, profesor. ¡Sum! ¿Tiene lista tu conversación, don Cesarín? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, Checharín. A ver, por acá lo tenía, me lo enviaste. Me lo enviaste también de cabeza, Cesarín. Ya, pero, bueno, a ver. No, pues no puedo compartir lo que está en mi celular. Entonces, ya. Vamos a tratar de... wait a minute. Wait a minute. Checharín, es la misma conversación que tu hermano, ¿sí? Sí, profesor. Oye, pero en todo caso lo hubieran hecho los dos, chicos. Ay, miserante. O sea, lo conversaban ahí, si no están... Oye, si no están en la misma casa, se pasa el Sósimo y César, oye. Como cachupam, ya, bueno, está bien, César. Entonces, ¿quieres que te ayude? ¿Sí, César? Sí, profesor. Ya, vamos, te voy a compartir entonces la misma conversión. Ahí está. Comenzamos, César. ¿Yo voy a ser Pablo o Nicole? Nicole, profesor. Ya, ¿para qué pregunto? Si ya sé que me va a decir Nicole, ya, ok. Listo. Entonces, vamos, César. Come on. Start. Nicole, is this your family? Ajá. Who's this? This is my sister. And this is my mom. What's your sister name? Sister name, sisters. Recuerda que terminé. Muy bien, muy bien. Emily, do you have any brothers or sisters? Yes, I have an older brother. I have. Recuerda, I have an older brother. What is his name? His name is Carlos. I want to know your family. Yeah, they want to meet you too. Very good, very good job. Algunos pequeños errores, muy bien igual, amigo, amigo Chicharín. Yo me había olvidado acá en esta conversación, ya parece conversación de tóxica, ¿no? Cuando al final le dice, I want to know your family. Yo quiero conocer a tu familia, le dice la enamorada al chico, ¿no? Ya ese me suena raro, ya, ok. Listo. Chicos, se nos acabó el tiempo. Ya. A ver, amiga Yandelfer, ¿tienes lista tu conversation? Me la enviaste el otro día, ¿sí? Si no me equivoco, fue el día de ayer que me enviaste tú. Acá está. Ajá. Esta es, listo. A ver, amiga Yandelfer, ¿necesitas que te ayude? ¿Sí? Sí. Ya, ok, voy a compartirlo, Yandel, para que todos lo puedan ver. Esta es la conversación que ha elegido mi amiga Yandelfer. Espero que se pueda ver bien. Ya, ¿cómo te ayudo, Yandelfer? ¿Como Leonardo o como Mark? Como Mark. Mark, very good. Ya, ya. Comienza, amiga. My friend Jan Delfer, start the conversation. Mark,
After all, what do you for a living? Very good. I'm an architect. I work to a genius building. And you, Mark, what do you do for a living? I am a doctor. I work with my father. We have a clinic. Very good. Pero el primero no es I am, es am. Recuerda que hay una contracción. I'm a doctor. Very good. Mark, no, Mendoca. A family business? That's wonderful. What about your mother? She is a nurse. What does she do for a living? Sorry. She is a nurse. Nurse. En el caso de eso, nurse. Well, I imagine that she works with you and your dad. No, she doesn't. Where does she work then? She works for San Jose Hospital. Very good job, very good job. Pequeños errores, muy bien, Yandel. Very good job. ¿Sí? Bien. Creo que solamente falta ahora mi amigo Fernandillo. Fernandillo, ¿tienes tu conversation, Fernandillo? Fernandillo. No, pero ya bueno, activa tu audio, papá. Yo no sé qué puede significar tu cabeza, no veo ni tu cara ni nada por el estilo. Si no, profesor, no. O sí, profesor, claro. Ok, bueno, tómalo en consideración, por favor, amigo Fernandillo. No sé si Samuel me habrá escuchado. Muy bien a todos, de verdad que me agrada mucho saber que están mejorando su conversación. Y de antemano ya les voy avisando cómo va a ser la evaluación de este segundo punto que estamos tomando en consideración. Recuerden que primero es la escritura, segundo es la lectura y tercero es la conversación. Estamos viendo la conversación, ¿no? En el inglés se toma esos tres puntos, tres ítems para la evaluación general. Ya estamos trabajando muy bien lo que es la escritura. Vamos ahora también a incidir bastante en la conversación. Chicos, para final de bimestre, ¿sí? Estamos hablando, si más no me equivoco, la última clase de julio. Todos, ¿sí? Les comenté, creo, acerca de que van a hacer un video de presentación en inglés. Se los comenté a todos. No me digan, no, profesor, no. Sí, se los comenté, ¿ya? ¿Cómo va a ser su video de presentación? Ya se los comenté también, les hice una idea. Ahora lo van a hacer. Entonces, ustedes se van a presentar. Hi, my name is... Ya, y todo lo demás. Se presentan bonito, ¿no? I have 20 years old, por ejemplo, y todo lo demás. My family is my mother. No sé, mi tío, lo que tú quieras, ¿ya? Pero todo en inglés. Ahora escucha. Yo lo que quiero es que mínimo, sea un video de mínimo, ¿sí? Bueno, ya, te lo voy a poner bien práctico. 30 segundos. Pero ojo, tienes que presentarte, presentar lo que te gusta, presentar, no sé, si te gusta una muñeca, ah, me gusta esta muñequita, porque... Pero todo en inglés, ¿sí? Que, bueno, si te gusta cocinar, así yo entro a la cocina, voy, ya, lo que tú quieras. Mínimo 30 segundos. Si quieres más, bienvenido sea. Pero ojo, no van a ser así, ¿eh? Como ciertos alumnos, ¿no? Hi. My name is Milenka. I have 16 years old. I live... O sea, no vas a esperar entre frase y frase como media hora, ya se tiró los 30 segundos, pero no seas vivo, pues. Mejor te doy un minuto, ¿sí o no? ¿Ya? Tiene que ser algo corrido, una presentación. Ojo, totalmente en inglés. Totalmente en inglés. ¿Sí? ¿Está claro? Non-Spanish. Only English. ¿Ok? Está recontra fácil. Es un video que ustedes pueden filmar. Inclusive pueden filmar tú solo en tu cuarto. Ahí no, pum, listo, ya está, ¿no? Y comienzas a hablar. Y puedes, ya, si quieres, puedes incluir a tu familia. Puedes incluir a quien está a tu rol. Mira, este, mi hermanito, mi hermanita, etcétera. Mi tío, mi mamá, pues no sé. Ahí lo pones. Si deseas también... Lo puede hacer a través de dibujos. Miren, acá está la foto de mi mamá, ¿no? This is the mom's pictures.
It's great, it's wonderful, my mom. Oh, very good, yeah, I love this. Entonces, esto, por ejemplo, sí, también se incluye. La forma que ustedes quieran, no importa. Como ustedes desean, como se sientan mejor, lo hacen. Pero sí, tiene que tener como mínimo 30 segundos de presentación corrida de inglés. Si quieres, el tope es hasta un minuto. ¿Ya? En un minuto de presentación, suficiente. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Esto se tiene que entregar un día antes, o sea, tiene fecha límite, hasta un día antes de la última clase de inglés. ¿Sí? Hasta un día antes de la última clase de inglés. Profesor, ¿y cuándo va a ser la clase, la última clase de inglés? Ya, julio, ¿sí? Si más no me equivoco, miércoles 21 de julio, esa última semana, es semana de exámenes y todo lo demás, esa última semana va a ser el día de entrega. O sea, tienes hasta julio 20 de julio. Detalle, por si acaso, esos videos van a ser publicados. Sí, no, sí, lo voy a publicar. Y no solamente lo voy a publicar en el WhatsApp del grupo, también en las redes sociales. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Chicos, no, tengo que desquitarme, pero no se pasa. Un año aguantándolos. No, mentira. No. Saben que tiene que estar dentro de lo que es el ¿cómo se llama? El canal del colegio, ¿sí? De carácter obligatorio para el ministerio y todo. Así es que ese es su proyecto de segundo bimestre, ¿sí? Ojo, totalmente en inglés. No, si se van a presentar, profesor, este es mi trabajo. No van a decir en castellano, por si acaso. Ya, no. Todo en inglés. All access, ¿ok? Listo, chicos. No le quito más tiempo, ya me pasé de la hora. Nos vemos en DPCC dentro de un ratito. Cuídense bastante y bienvenida, Briseña. ¡Bienvenida! ¡Qué bueno que estés aquí con nosotros! Ok, chicos, cuídense bastante. ¡Bye! ¡Nos vemos!